Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una edición más de su programa SEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Ru García. En esta ocasión, estamos eh, analizando, estaremos analizando más bien pues, la crisis de seguridad internacional que estamos viviendo. Hace ya algunas semanas estuvimos también con eh, nuestros invitados para hablar sobre estos temas y más recientemente también sobre el Estado yihadista, por ejemplo, y sobre el conflicto, los ataques en, en París. En fin, es un tema que está ahí eh, vigente y que nos da mucho gusto darle la bienvenida al doctor José Luis eh, García, profesor e investigador de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias. Eh, al doctor Román López Villicaña, quien está, de, está trabajando como profesor en, en la Universidad de las Américas. Muchas gracias, gracias. Román. Y el doctor eh, José Antonio Meyer, quien es eh, director del ICDE, ¿no? del Instituto de eh, Ciencias de Gobierno de, y, Ciencias de desarrollo desarrollo y Desarrollo estr est estratégico. estratégico. Siempre me cuesta trabajo, pero las siglas ya me las convienen. <laughs> Entonces, bueno, ¿cómo estamos? Eh, han, hecho, han sucedido muchísimas cosas. Recientemente también otro tiroteo en San Bernardino, en California, eh, que parece que tiene connotaciones también de índole terrorista. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está eso, Román? Eh, mira, yo creo que el, eh, hay que analizar un poco la coyuntura que estamos viviendo en el mundo y, el, y cuál es la estructura que tiene el mundo hoy en día. Yo creo que estamos en un periodo de transición, desde mi punto de vista, digo, excepto aquí lo que eh, digan mis colegas, en un proceso de transición en el cual hay una potencia en ascenso y hay una potencia en descenso, o por lo menos en, tratando de mantener el statu quo. Pero el, esto ha provocado, obviamente, que el, el mundo, en cierta forma, tenga, no, no es que sea bipolar porque hay otros elementos, hay, hay elementos que están surgiendo nuevos, como puede ser el caso de Rusia, que Rusia ha estado en la palestra internacional durante mucho tiempo, ha tratado de regresar a los espacios que anteriormente ocupaba, y lo cual es comprensible porque Rusia siempre ha sido un país encerrado. Entonces, el, su participación, por ejemplo, en el caso de Siria, que es donde viene a coincidir y viene a coincidir muchas, muchos asuntos en el, en el Medio Oriente, viene, que yo creo que los vamos a ir a, analizando poco a poco, viene, eh, eh, se debe precisamente a eso, al, al, a la posición en la cual se encuentra, se, encuentra, se encuentra Rusia. Pero ahorita lo abordaremos. Por otro lado, está emergiendo India. Digo, todavía India no alcanza a reclamar espacios mundiales, pero sí a nivel regional y por ejemplo quiere una, una, una posición importante en el Océano Índico, eh, por lo menos en toda la cuenca. Eh, China, que está proyectando ya poder así a nivel internacional, no decidieron, Jacob Zuma acaba de recibir a, a, a eh, Xi Jinping, apenas uh -huh. en Sudáfrica, porque hay una reunión de todos los países africanos con China. Uh -huh. Y estuve viendo por ahí algunas entrevistas interesantes, en la de la señora Shirley en, en Liberia, eh, destacando que China había sido la primera que había llegado con auxilio en la cuestión del ébola uh -huh. y demás. Lo cual, digo, no es que sea sintomático, pero sí es importante. No estoy diciendo que China, China eh, ha, ha llegado... Eh, eh, después de los Estados Unidos, que los Estados Unidos ha tenido siempre desde la creación del África con una posición importante dentro del continente africano. Y si bien no tiene bases tan notorias, pues que sí si las tiene, digo, tiene accesibilidad en muchos estados africanos. Entonces, el, 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 lo que quiero decir es, en cierta forma, que empiezan a haber algunas fricciones a nivel internacional, como lo que está pasando en el mar del sur de China. Los Estados Unidos habían estado acostumbrados desde la Segunda Guerra Mundial que los océanos eran sus océanos, que las rutas de comercio a nivel internacional eran sus rutas de comercio y no las compartía con nadie. Las potencias que había en esa época en el mundo las tenía ocupadas y las sigue teniendo ocupadas, que eran Japón y Alemania, las derrotadas. En la Segunda Guerra Mundial las tenía ocupadas y obviamente esto, esta, esta posición de los Estados Unidos que obtiene en 1945, se ha venido deteriorando a, a, a 2015, es decir, ya no tiene la misma posición. Hay otros países que están reclamando espacios y demás y que van a tener que acomodarse de una u otra manera. Y está lo que acaba de pasar en el Fondo Monetario Internacional, en el cual el yuan ya ha sido aceptado como una moneda de las importantes a nivel, a nivel internacional. Esto es un reconocimiento, en cierta okay. forma, al importante. peso que tiene okay. China en la economía mundial, creo sí. yo. Bueno, pero volviendo a la cuestión, es Medio Oriente, obviamente. El Medio Oriente creo que juega un papel importante, por lo menos en el periodo de crisis que estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué pasa en Medio Oriente? Hay varios elementos que hay que tener en cuenta el surgimiento de un islam radical, ultra radical desde mi punto de vista, mm. que choca incluso dentro del mismo islam, no todos los musulmanes son como los de Al-Qaeda, Al-Qaeda, llámese Al-Qaeda o llámese Estado Islámico es exactamente lo mismo, de es decir, si tú lo ves desde cualquier punto de vista, ambos están en la yihad, haciendo la yihad, y eh, ambos pueden ser calificados de mujahidines entonces, el, el, este Islam radical, eh, que anteriormente había estado de manera clandestina, de pronto, de pronto ha emergido. Y esto trae, fíjate, una cuestión muy interesante, porque hay muchísimas formas de enfocarlo. Si tú lo ves desde el punto de vista del petróleo, cuando Irán dice, quiero hacer un oleoducto que pase por Irak y por Siria y que salga al Mediterráneo y venda yo gas y petróleo allá. La Arabia Saudita y las monarquías del Golfo dicen, no, nosotros queremos ese para pasarlo por Jordania y salir a Siria y entonces queremos poner un gobierno que nos convenga en Siria. Y todo el mundo se está peleando en Siria. No por la cuestión del petróleo únicamente, sino por la presencia del Estado Islámico, por la presencia del Islam radical, que acuérdate que desde el punto de vista del Islam hay una hay una eh, hay una profecía. Uh -huh en la cual se supone que el, el, allí debe de aparecer el dayal. El dayal es, el, es un, un demonio que aparece, los musulmanes luchan contra una coalición que llega de Roma, de soldados de Roma, los, los matan a muchos musulmanes, los vencen, aparece el dayal, empieza a matar a muchos más musulmanes. Los musulmanes que quedan huyen hacia Jerusalén en número de 5.000. En, ahí viene Cristo, aparece por segunda vez, viene al frente, mata al Dayal y se inaugura una nueva era en el mundo. Eh, no es que estén jugando a esto los musulmanes, pero es apocalíptico. Uh -huh. Esta cuestión apocalíptica la, la está en el Islam, lo tienen muy presente, muchos musulmanes lo tienen muy presente. Uh -huh. Tienen ubicada la ciudad donde se va a llevar a cabo el enfrentamiento, que es Dabki, cerca de Alepo, y que todavía la siguen controlando ellos, no la, no la han soldado. Está esto envuelto dentro de. Esta cuestión apocalíptica está envuelto dentro de la cuestión petrolera y está envuelto dentro de una lucha geopolítica que hay aquí en la región entre la Rusia, que necesita tener un pie en el, en el, en el mar Mediterráneo que necesita que Bashar al-Assad siga en el poder para llevar a cabo una transición que más o menos le sea favorable. Eh, uh -huh. acaba de, el, el incidente que acaba de pasar con, por Turquía, que derribaron los aviones, uh -huh. obviamente es muy, sintom, muy sintomático. Eh, desde el punto de vista de la OTAN, ellos violaron el espacio aéreo, los rusos dicen que ellos no violaron el espacio aéreo, que lo que estaban atacando era... Toda esta, esta, esta línea de autobuses que está pasando petróleo uh, por, por zona turcómana, además, en, el, en esa, esa región es turcómana en Siria, hacia Turquía, y que e incluso el, el hijo Pilal, el hijo de Erdogan, está metido dentro del de negocio petrolero. Entonces, eh, eh, del, del, del contrabando de esto. Es, en cierta forma, complejo, pero bueno yo dejo un poco aquí bueno, de, no, de se lo que para ver, la está pasando y, 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 y bueno así lo veo pues está bien uh -huh. está muy bien a ver vamos a reaccionar Estoy mira eh, yo lo que te diría es que eh, ahorita que estaba eh, Román describiendo toda esta complejidad de carácter geopolítico de carácter religioso mítico en fin sí. no eh, estaba recordando eh, dos eh, eh, autores, bueno, uno realmente fue director de la CIA, eh, precisamente en la época en que terminó la Guerra Fría. Eh, un autor, de, un profesor de la Universidad de Chicago, George Macheimer, escribió un artículo poco después de la Guerra Fría que se llamó ¿Por qué vamos a extrañar pronto la Guerra Fría? Y William Casey, que fue director de la CIA, eh, en una comparecencia en el Senado, en el comité de Relaciones Exteriores del Senado, el comité de Inteligencia del, del Senado, eh, dijo que, pues, con la Guerra Fría, los Estados Unidos había matado a un dragón, pero de su vientre salieron muchas víboras. ¿no? Bueno, ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente estamos ante un, en un contexto internacional extremadamente complejo, eh, impredecible, desde luego estamos acostumbrados en la guerra fría a que sí, sí. Pues, los dos contendientes más o menos se conocían tenían mucha comunicación entre sí uh -huh. por cierto este, y ahora pues no sabemos realmente dónde va a brotar el enemigo uh -huh. los enemigos de antes pues ya no son otros están surgiendo como pues ya aquí lo mencionó román y todo esto en un contexto muy volátil económicamente eh, acelerado por la propia globalización, no solamente de carácter económico, sino también los medios de comunicación, Internet, eh, uh -huh. un deterioro mayor en cuestiones de medio ambiente, por ejemplo. Eh, en fin, este es, un, este es un, un, un contexto extremadamente difícil de entender. Eh, desde mi punto de vista, eh, no solamente son esas placas tectónicas que ya mencionó, eh, román, que se mueven en términos geopolíticos, donde las grandes potencias tradicionalmente tienen sus propios intereses, ¿verdad? Hay otros también, hay una enorme dispersión del poder a nivel internacional también, donde hay muchos actores. De hecho, en el análisis tradicional de seguridad internacional tú puedes ver que hay una especie como de matriz. Hay lo que se conoce como hot issues, o sea, los temas... Eh, candentes, ¿no? de la situación internacional, sí. terrorismo, eh, crimen transnacional, eh, calentamiento global, eh, tráfico de lo que te puedes imaginar, ¿verdad? En fin, y los hot places, o sea, los lugares donde están o las regiones donde están las situaciones más difíciles. Yo creo que en este momento, precisamente donde más lo estamos viendo, es en Medio Oriente y en lo que se conoce como Eurasia, ¿no? Eh, de hecho, estaba platicando romana seca sí. todo lo que estaba sucediendo. Pues me recordó también el libro de un ex profesor mío, que se llama el, tablero, el Gran Tablero Mundial: cómo se van moviendo ciertas piezas, pero algunas son fundamentales, estratégicas, ¿no? y, que, y que pueden vislumbrar un nuevo. Yo no le llamaría equilibrio, pero sí una nueva configuración de poder a nivel internacional que todavía no sabemos por dónde va. O sea, se puede, digamos, de alguna manera vislumbrar ese tipo de configuración, pero hasta el momento, sí, efectivamente China está surgiendo, pero no, es tan, no está tan claro que Estados Unidos esté declinando. Algunos dicen que más bien tiene una especie como de recalibración de su política internacional. Otros dicen que es una, digamos, una, un retraimiento estratégico porque el, la proyección del poder de los Estados Unidos en esta circunstancia no puede estar en todos lados, ¿verdad? Por ejemplo, América Latina. Tenemos que irnos un corte, ¿no, Luis, sí. porque ya nos, me dijeron de hace un ratito. Sí. Adelante. Perdón, <coughs> regresamos en, en un momento con José Antonio también. Eh, estamos con ustedes en serio en Contexto. Volvemos en un instante.